Durante la mañana del 5 de abril y a través de la Agencia Estatal de Investigación, personal del Hospital General de Tijuana reportó el fallecimiento de dos hombres que ingresaron a sus instalaciones con heridas de bala derivado de distintos sucesos en la ciudad. Uno de los decesos fue el de un hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad que ingresó la noche del 3 de abril con diversas heridas en el cuerpo, mismo que fue atacado a tiros en un departamento de la calle Ingenieros de Otay Universidad. En el mismo hecho falleció un hombre que fue identificado como Saib Torres, quien era vocalista de un grupo norteño. La segunda muerte se trató de un hombre de 48 años de edad. Sus familiares llegaron al hospital y lo identificaron con el nombre de Crescencio, y el cual presentaba múltiples impactos de bala en el cuerpo tras ser atacado horas antes en el Infonavit Lomas del Porvenir. En ambos casos no hubo reporte de personas detenidas y agentes de homicidios dolosos de la Fiscalía General del Estado acudieron al respectivo lugar de los hechos y posteriormente al hospital para continuar con las investigaciones. Para Primer Sistema de Noticias, informó Gustavo Suárez.